Y se aprobaron cuatro importantes proyectos de saneamiento básico y agua potable, con los que se espera beneficiar a las comunidades de los municipios de Florencia, Belén de los Andaquíes y Curillo Caquetá. Donde hemos aprobado cuatro importantes proyectos, que son para el municipio de Florencia, Belén y Curillo. Un proyecto para Florencia, muy importante, en el barrio El Timen, un acueducto por 9.000 millones de pesos, donde se ha hecho una bolsa entre Servada, Alcaldía de Florencia, Nación y Gobernación del Caquetá para sacar este proyecto. Unos estudios y diseños en el barrio La Esmeralda, en el municipio de Florencia, y otros estudios y diseños en el municipio de Curillo. Y en el municipio de Belén se va a hacer una importante obra de alcantarillado en el centro poblado de Puerto Torres. Todos estos proyectos son de suma importancia porque favorecen a la población más vulnerable de estos municipios. Por eso para mí, como gobernador de este departamento, le agradezco el apoyo de los alcaldes, Florencia, Belén y Curillo, y por supuesto a la administración que represento, Caquetá somos todos, porque hemos venido trabajando mancomunadamente de la mano para llevarle bienestar social a toda nuestra población vulnerable de los diferentes municipios.